el siguiente actor que más que mal o bien está criticando el horario de los archivos del Cardenal. Uy. Y me refiero a Benjamín Vicuña, que no está de acuerdo con la hora en la que se está exhibiendo esta gran serie de televisión nacional. Lo destaca Terra y dice que la segunda temporada de los archivos del Cardenal ya partió en televisión nacional, pero las caras no están re buenas, o no están buenas, dice. La segunda temporada tuvo un tibio debut en sintonía, lo que dejó preocupados y expectantes al canal, que incluso repitieron el estreno en búsqueda de mejores cifras. Lo que siempre se hace, en el fondo, en el trasnoche, repetir el primer capítulo y todo. El problema es que el capítulo original va casi el trasnoche. Sí, ese es el problema. A la 11, ¿no? El primer capítulo marcó apenas 6.5 puntos de rating, entre las 23.7 minutos y las 23.54 minutos, quedando en el cuarto lugar de la noche. Y tras un periodo de silencio por parte de los actores y el equipo, fue el mismo Benjamín Vicuña quien salió al paso de las bajas cifras. El actor, que interpreta al abogado Ramón Sarmiento en la serie, apunta directamente al horario de emisión. Me parece, dice él, que a las 11.20, 11:15 de la noche, un día domingo, no es el mejor día. Pero así como lo dicen de la política, la televisión también es sin llorar, dice Vicuña. O sea, él manifiesta su molestia, pero dice, bueno, ya está, o sea, no puedo hacer nada al respecto. Pero es loco, porque antes yo creo que iba en segunda franja y le iba mejor, fíjate, a los archivos del Cardenal. Aquí, con la segunda franja, ¿cuál? Tú que eres experta en horario, yo me pierdo con la franja. La primera franja es como a las 10:30, hasta la altura antes era a las 10. Ahora es a las 10:30. Ah, no, será a las 10 de nuevo, bueno. No, a mí me gustaría que fuera a las 10, porque uno que se levanta temprano, digo yo. Y está ahí esta tarde tratando de abarcar lo más posible para poder cachar qué pasa. Sí. En el mundo de la televisión. Y además que es un súper buen aporte los archivos del Cardenal. Bueno, es verdad. Asegura que los archivos del Cardenal es una serie que efectivamente puede ser que tenga problemas de programación, pero aún así el actor sigue defendiendo a la serie. Creo que es una excelente serie, única, y nosotros lo hicimos con harto amor, así que la gracia es que se vea y se disfrute. Sí, pues, y este año tenemos más acción y todo, como que podría. Sí, pues. Yo siento que fíjate que el canal tampoco lo ha apoyado mucho, ¿eh? Siento que partió como sin fuerzas, no salió en los diarios, no hubo muchas entrevistas, difusión. No había una gran difusión, no hubo, es verdad. Realmente yo no vi muchas gigantografías, cosas que suceden antes de que salgan la serie al aire, eso no lo vi en el caso de los archivos. Qué lata cuando de repente los canales apuestan por un proyecto y luego o no lo emiten, como el caso de Mega, bueno, perdón que me meta en ese sí. tema, dos, o lo pongan en un horario que es como ya, perdido en el día, perdido en la noche, donde es como el que lo ve, lo ve. Partimos mal porque el canal ya no le tiene confianza. Claro, claro, es como, entonces, ¿para qué lo hacen? Imagínate, acá nos informan que lo de Franzani, que yo pensé que todavía no salía al aire, que se llama Gran Avenida. ¿Salió al aire, po? Salió al aire, pero a la 1 de la mañana. Sí, o sea, después los canales dicen, no, si nosotros sí pasamos cultura, pero ¿a qué hora? ¿En qué horario? Exacto, y de hecho, él lo estoy escuchando en la radio Franzani, con la Natalia Valdebenito, estaban hablando de, bueno, hoy día aparte Gran Avenida, un microespacio, como bien humildemente. Un microespacio. Un espacio cultural de Entre TVN, y claro, y de alguna manera se da a entender como que no se está valorando mucho estos segmentos de cultura, estos espacios, y al mismo tiempo tampoco se está valorando los que la están promoviendo, con el caso de Franzani, que está, pero en un espacio Yo le vi como un par de entrevistas y sería todo. No salió mucho tampoco. Claro, y digo, gastan lucas, gastan plata para luego tirarlo a un horario que se sabe que no va a haber ningún resultado. A los que sí protegen siempre es a los que leen las noticias.